en un plan de trabajo anual, nosotros venimos realizando la campaña de techo limpio 3 veces por año. Esta es la primera jornada que se realiza y se está realizando en el sector de Buenos Aires. Igualmente se va a ir buscando nuevos sectores para esta campaña. Normalmente se realiza 3 veces por año y donde más nos soliciten, ¿no? De repente hay vecinos o juntas vecinales que lo solicitan y nosotros estamos saliendo a realizar esta campaña, ¿no? Siempre realizamos esta campaña con el apoyo de la Gerencia de Obras y Equipo Mecánico. Nos facilitan la retroexcavadora, el cargador frontal y 2 volquetes, ¿no? Que se utilizan para las campañas, y con el personal de medio ambiente, con el personal de limpieza pública, ¿no? Nosotros manejamos un tema de sensibilización y de pasada venimos empadronando a las viviendas que desean participar en estas campañas, ¿no? El programa de sensibilización es más por el programa de segregación en la fuente, pero también se incluye diferentes educación, ¿no? O sea, educación ambiental, manejo de residuos de domiciliarios. Entonces se viene trabajando todo el tema ambiental desde casa, ¿no? De vivienda por vivienda. Y el tema medioambiental se viene trabajando desde el inicio de esta gestión, no es primera ni última que se viene realizando. Siempre estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y es más, se viene realizando diferentes acciones, articulando trabajos, tratando de que nos salir adelante con el tema ambiental, porque aunque es algo difícil, porque la misma población a veces es reacia con el tema de manejo de residuos, que es la problemática de Huaral, pero sí se viene trabajando el tema ambiental con el apoyo de la gestión de la señora Anita Kobayashi, que está bien comprometida con ese tema, ¿no? Viene gestionando diferentes proyectos y ojalá que hasta sus últimos días de gestión sigan trabajando con el tema ambiental, que es muy importante. Hay poblaciones que nos solicitan este tipo de campañas, y si hay una población, junta vecinal o centro poblado que desee, se puede acercar a sus oficinas y nosotros justamente estamos atendiendo para el tema de que comprometernos a hacer esta limpieza, ¿no? No solamente de techo limpio, sino de desmontes, de residuos sólidos, campaña de limpiezas, diferentes actividades con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Estamos en la Casa de la Juventud, segundo piso, ahí nos encuentran en el área de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, ¿no?